diputados como Echenique. Eso es. En homenaje al Español, ese gran periódico del otro día, ¿eh? Que publicó una noticia en plan las obras del Congreso para adaptarlo a diputados como Echenique, que es la nueva forma de llamar a... Bueno, claro, las tijeras son normales y ahora el término oficial es... como Echenique. Como Echenique, todo junto. Bien, Echenique va a ser una constante esta legislatura. Sí. Ya ha habido polémica porque el otro día en el discurso del Rey, por ejemplo, que lo estaba retransmitiendo, como siempre, Ferreras, ahí con el iPad y su... Así, Ferreras. Analizó los aplausos después del discurso del Rey. Sí. Y recalcó, todos los diputados están aplaudiendo, algunos de Unidas Podemos... como Pablo Echenique, no están aplaudiendo. Hombre. Hombre. No bailó. Que no hizo la yenca. Que no... Todo el mundo esperaba que saltase a la comba y al final no... Vamos a ver la respuesta. Eso está guardando el aplauso. Del propio Echenique. Por lo visto, Ferreras dice que no aplaudí en la sesión de hoy. Es correcto, tampoco me puse de pie durante el himno. Ni me pusieron de titular en el partido de fútbito de después de la sesión solemne de apertura. Antonio, tío, ¿no? Ya como diciendo, hombre, Antonio, venga, hombre, Antonio, por favor. Ha habido también polémica. No puede hacer ningún gesto, aunque sea... Claro. Un gesto de entusiasmo. Eso es lo que le dicen. ¿Sabe? Ha habido también, ¿sabéis qué? Un después... caballito. No, claro. Bueno, no sé. Un derrape, como hizo Raúl Gay. Un derrape sí que puede. Hacer chiribitas con los ojos. Claro, eso sí puede. Hacer que haga así. Ha habido también gente que le ha acusado de maleducado y de rojo y de estalinista, porque, claro, luego tienes que saludar a los reyes. Sí. Vamos a ver el vídeo, por favor, de cómo los diputados van saludando a la familia real. Bájame un poco el audio, porfa. Ahí está. Ahí están los reyes, pues como cuando subes al chaval en los cacharritos de la feria. Que... claro. Y le ves pasar. Y también le han afeado esto. ¿Por qué? Que no les ha saludado. Ah, ¿qué? Que no ha frenado. Que no aceleró, les ha dado la mano. Que aceleró. Claro. Le pasó como los reyes, aceleró. Que quemó rueda, ¿eh? Bien, para comentar todo esto, hemos intentado contactar con Ortega Smith, pero estaba enterrando minas en la casa de campo. Joder, yo lo estaba diciendo antes. Estaba que trepando árboles. Yo estoy tranquilo que un representante político nuestro sepa disparar un fusil. Fusil, porque sí, hombre, ahora sí. Estamos. Yo ya estoy tranquilo. Sí, hombre, sí. Si viene el ISIS. Claro. Ortega a mí me dejaría más tranquilo si supiera utilizar una catapulta. Claro. Un trabuco. Ortega Smith no ha podido atendernos para comentar esta noticia, insisto, así que nos hemos tenido que conformar con. ¡Pablo Echenique! ¿En serio? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hostia! ¡Pablo! ¡Pablo, Pablo, 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 Pablo! ¡No hay sección de Ignacio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero eres como, eres Pablo. Pablo como Echenique. Pablo como Echenique. ¡Pablo Ignacio! ¡Hombre! ¡Joder, qué ilusión saludarte! El encuentro más esperado del show business. Bueno, tía, pero ya hubo... Yo he tenido la posibilidad de darte un abrazo y de corear presidente. Claro. Total, y de hecho me metiste un poco de mano. Bueno, eso es fácil. Te aprovechaste. No me pusiste demasiado impedimento. Te aprovechaste de mí, Ignacio. Bueno, no sé, era mi oportunidad. Oye, Pablo, ¿quieres explicar otra vez por qué tienes que hacerlo así? Vamos, porque ha habido gente que te lo ha feado. ¿Pero te refieres el aplauso, el saludo o el partido de fútbito? Claro, yo es que el saludo no entiendo la polémica. El saludo es que simplemente pasas por delante saludas y ya está, ¿no? No, bueno, eso tiene historia, ¿eh? ¿Vale? Yo no puedo darle la mano a la gente, ¿vale? En general, tenga o no sangre azul, no puedo darle la mano. A los pobres tampoco, ¿no? O sea... A los pobres tampoco puedo, vale. Y a la monarquía tampoco puedo en particular. Entonces, tu mano iguala a todo el mundo. Efectivamente, es una mano comunista. Entonces, claro, yo sabía que ahí podía haber momentazo, ¿no? Podía haber momentazo, entonces llamé a protocolo de la Casa Real, claro, para avisarles de que no le iba a poder dar la mano. Ah, ¿tú avisaste? Yo avisé. Para que no se llevase un susto, claro. Claro. Claro, pues las no niñas. Sea que no sea que intentara el jefe de Estado darme la mano. Claro. Yo no se la diese y no sé. Y se lía, ¿eh? Y la gente pensara que soy republicano. Te lía Eduardo Inda, madre mía. Esto es. Entonces, nada, yo avisé. Cuando llegué allí, el rey estaba avisado porque no hace el gesto de darme la mano. Te da una palmada en la espalda. Perdona, Pablo, lo que he visto es que el rey cuando te ve venir se sorprende como en plan de vaya maquinón, vaya, qué buena esa silla. Bueno, yo tengo una llegada imponente. Por eso digo. Esto es así, no le... Quiero decir, lo entiendo. Sí, sí. Entiendo que esa sea
la reacción inicial. Sí, sí. Y entonces, como no me da la mano, el rey me hace un gesto cariñoso. Sí, como de yo. Claro, me coge el brazo, pero claro, me coge el brazo con el que conduzco la silla. Claro, y claro. Ahí, de milagro no empezaste a hacer trompo. Claro. Ahí tenemos un momento de, en fin, de tensión, riesgo, de riesgo de accidente. Y imagínate que ya atropellas al rey, tío. Efectivamente. Yo, o a Leonor. Uf, la que en, eso, en esos momentos sufrí, vamos, sufrí psicológicamente y entonces ya aceleré un poquito la, claro, la velocidad. Dije, no sea que la reina también me quiere hacer un gesto de cariño y aquí acabemos. O sea, fue así, una huida hacia adelante. Efectivamente. Aún bueno, así les di los buenos días a toda la familia real y de hecho, bueno, comunista, pero educado. Eso por supuesto. Esto es. Yo saludo hasta los nazis de Vox. O sea, soy hombre, una persona muy educada. A ver, buenos días, buenas tardes, se puede. Un buenos claro, días. Se puede. Claro. Sí. Eso no pide yo pan. Yo intento llevarme bien con la gente, sean nazis o sean jefes del Estado. Hombre, a ver. Nazis, ha dicho las Nancy rubias. Se refiere a las Nancy rubias. Pablo, pero sí, ya aparte de esto, ¿cómo, es claro, estamos contando ahora que ya empezó la legislatura? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Cómo ha entrado el marxismo en el Congreso? Bueno, pues de momento... ¿Se pueden quemar iglesias ya? Ayer llevamos la subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios y votaron a favor de estas medidas el PP y Ciudadanos. ¡Qué tío! Toma. ¡Dios! ¿Y Vox no? Vox no. Pero qué raro. Pero PP y Ciudadanos sí. Así que no sé qué ha pasado. No sé dónde... Algo dónde ha pasado, está, ¿eh? No sé dónde está el gobierno bolivariano comunista, este del que hablaban. Pero tomad alguna, pero deberíais tomar alguna medida así, de verdad, cachonda. Claro. O sea, algo como para, de verdad, como para liarla un poco, Pablo. Algo comunista real. Claro. Que todos tengan que ir en chándal. Bueno, algo que ellos digan, ¿lo ves? Claro. Claro, quitar el papel higiénico de los supermercados, adrede, un día. Claro. No te creas que no hay ganas. Pero... Prohibido el papel higiénico de tres capas. Bueno, de momento nos contentamos con que, en fin, la gente que lo pasa un poco peor viva un poquito mejor y con demostrar que sigue saliendo agua del grifo, en fin, este tipo de cosas. Los bolis siguen pintando. Sí. Efectivamente. Este tipo de... que la vida moderna no se suspende. Bueno. Que no censuramos a los medios de comunicación, todo este tipo de cosas bolivarianas que no tenemos pensado hacer. A nosotros censurarnos si queréis, ¿eh? Sí, nos da igual, ¿eh? Nos da igual. Si queréis. ¿Os parece bien? Sí, pero nosotros nos inmolamos si hace falta. Eso es. No, pero también podíamos... Digo que lo que podemos hacer es una pelea. O sea, el Ejecutivo contra nosotros. Utilizarnos como moneda de cambio. Como cada vez que sea difícil negociar una ventaja social, eso decís, bueno, pues ventaja social sí, pero se quita la vida moderna. Eso es. No preocupes que quitamos esto. Yo creo que esto lo estáis planteando como estrategia inteligente para ganar oyentes. Efectivamente. Una vez más. A ver si así. Otra más. Una estrategia más. Me parece que habéis estado rápido. Ya os gustaría una batalla entre el Ejecutivo y la vida moderna. Ojalá, Ojalá, tío, ojalá. Que los cómicos ya sabes que vivimos mejor contra el poder. Claro, una buena pelea. Venga, hombre, aunque sea un partido de fútbol. Yo te marco a ti. Nosotros también vivíamos mejor contra el poder. Hombre, se ha jodido. Hay que tomar decisiones, ¿eh? Claro. Habría que tomar decisiones, efectivamente. Bueno, Pablo. Pero vamos, que todas sean tan fáciles como si aplaudir o no aplaudir en el pleno. La verdad que sí. Que muchas gracias por atendernos. Vente cuando quieras. Aquí está todo adaptado. Tenemos el edificio. Hemos subido una bici y una moto. Claro, no, aquí entra todo, hombre, Pablo. Hombre, si puede entrar Ignatius, está claro que tenéis eso bien adaptado. Efectivamente. Vale, Pablo, pues muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Pablo. Gracias. Ahí, a seguir gracias, destruyendo Pablo. España. All right. Gracias, hasta aquí mi sección. Luego, ser malos, colegas. You lift my heart up when the rest of me is down. Yeah.